Hello. So we are going to do this session in Spanish because I want you to get the most out of the session. I want you to understand everything that they're saying. So I will ask the questions in English, but our panel will answer in Spanish. So number one. Number two, we want you to ask questions. We want you to ask questions of the panel. So I'll have a microphone and I'll bring it up into the audience and you can ask questions. I'll start with a few questions to get you going. And then while they are talking, if you have a question, raise your hand and I'll bring the microphone to you, okay? Very good. So to start, I'd like the panelists to introduce themselves and tell you a little bit about what they do. So let's start here with Santiago. Hola, ¿cómo estás? ¿Me escuchan? Sí. Mi nombre es Santiago Zavala, yo vengo programando desde que tengo memoria. Estudié en mecatrónica y durante el tiempo que estaba trabajando estudiando en mecatrónica, estuve trabajando con una empresa teniendo mis primeras experiencias de cómo hacer software. Después de eso estuve trabajando en un proyecto que se llama Tiquía, una red social profesional para América Latina. Eso fracasó y después estuve buscando qué hacer y estuve trabajando un año, 6 meses en Innovation Games, un startup de la zona de la Bahía, donde estábamos haciendo juegos serios para investigación de mercado. Y en las partes que he hecho como de comunidad, hace 3 años tuve el gusto de empezar aquí con otras personas el Super Happy Dev House de la Ciudad de México. Hemos hecho 21 iteraciones. Realmente han salido muchas cosas muy, muy padres de ahí. Este año empezamos también el Startup Weekend, ayudando a organizarlo, tanto aquí como en Guadalajara. Ahora va a haber uno en Monterrey el 3 de septiembre, viene otro en noviembre aquí en la Ciudad de México y espero que vayan saliendo también muchos proyectos. Supongo que la razón principal de por qué estoy aquí es porque desde febrero, junto con otros compañeros, decidí dejarlo todo para crear un fondo de capital semilla con la intención de invertir en startups mexicanos. Creemos que lo que hemos estado viendo durante los últimos años en cuestión de comunidad y en cuestión de esfuerzos de personas que están tratando de crear cosas, realmente requería este eslabón que nosotros estamos proponiendo de capital semilla, y pues llevamos trabajando en eso los últimos 4 meses. Estamos ahorita trabajando en nuestra primera aplicación, nuestra primera generación de empresas, y espero que dentro de poco estén sabiendo mucho de nosotros. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Mi nombre es Jorge Zavala. Yo participo en el programa de Tegva en el Silicon Valley, que es un programa que la Secretaría de Economía auspicia a través de FUME, que es la Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia. Y el foco nuestro es en qué manera podemos ayudar al empresario mexicano a salir de la colonia Nápoles e ir a vender al mundo internacional. Lo que hemos hecho a lo largo ya de los últimos 7 años es trabajar con más de 400 empresas en mi oficina y más de 650 empresas en todo el programa. Mi background, vengo de un mundo bastante interesante en que en mi infancia fui ingeniero, después me dediqué a hacer investigación y aprender un poco de hacer negocios. Terminé después de crear 7 empresas en un fondo que originalmente iba a ser un fondo de inversión para apoyar empresas mexicanas, y fue donde descubrimos la gran necesidad que hay de cómo hacer desarrollo de negocio para que las empresas puedan realmente, empresas como las que ustedes pudieran formar, puedan sacar provecho en el apoyo que tienen los fondos de inversión de capital de riesgo. Actualmente tengo ya 7 años viviendo en San José, California, y pues mi pasión es ver cómo realmente esas ideas se convierten en grandes empresas, y espero poder escuchar muchas de ellas pronto. Gracias, buenas tardes. Mi nombre es Luis Zavala y vengo acompañándolos a ellos y nada más estoy aquí nada más para poder ganar. No, no. Mi nombre es Luis Antonio Márquez, soy el director general de la Asociación Mexicana de Capital Privado. Son todos los fondos que hay de capital de riesgo o capital emprendedor y capital privado en México. Somos más de 40, hay más de 43 fondos que están invirtiendo en capital privado, o sea, en lo que se le llama Venture Capital y Private Equity. Mis orígenes, soy abogado de la UNAM y tengo una maestría en Administración Pública de Harvard. Y la verdad, lo que hacemos nosotros es tratar de promover política pública para que pueda haber una oportunidad para jóvenes que tengan ideas, que hacer una plataforma para que puedan tener capital semilla, inversión, para promover esta industria que es muy reciente en México, no lleva más de 15 años. Y la verdad, estamos tratando de empujar
que esta industria se desarrolle. Soy miembro del Consejo de Inversión de dos empresas, del Consejo Directivo de dos empresas, una en el sector hotelero, otra en el sector de carnes, pero también apoyo y soy asesor del, soy consejero en unas empresas de nanotecnología en el estado de Guanajuato, relacionadas con plata y oro para el sector médico, lo cual ha sido toda una aventura para mí porque he estado apoyando a esta emprendedora a desarrollar nuevas tecnologías en nanotecnología. Soy miembro del Consejo de Inversión de CONACYT, soy miembro del Consejo de Inversión de NAFIN para emprendedores y ahorita soy miembro del Consejo de Inversión para la Secretaría de Economía en la parte de deuda para emprendedores. He estado participando en más de 200 inversiones, más de 1,000 millones de pesos y la verdad es que es un honor estar aquí. Thank you very much, Don, por darme la oportunidad y poder compartir algunas experiencias y que se esté haciendo esto para desarrollar esta industria en México. Pues muchísimas gracias. Very good. Before we start, I'd like to ask you, the audience, a couple questions. So the first one is, raise your hand, how many of you have worked for the same company for 5 years or more? Longer than 5 years, how many? Okay, so about 25%. That's excellent. When I ask that same question in Germany, how many have worked 5 years or more? It was 90%. 90%. When you ask that question in Silicon Valley, it's less than 10%. So in Silicon Valley, people change jobs a lot, and it looks like you do too. That's good. Next question, how many of you in your current job have stock options or acciones? How many? About 10%. Okay, when I ask that question in Silicon Valley, 100%. Everybody has stock options and a stake in the future of the company. That's important for startups. That's the way that we attract people to the company, is to give them stock options. So I think that's something we need to work on. How many of you work for startups? And by startups, I mean companies that are 5 years old or less. Raise your hand. Oh, excellent, excellent. So that's about 25, maybe 30%. Very good. Again, when I ask that company in Germany or in Moscow or Prague, it's much, much lower. So I think Mexico is doing very, very well with startups. Okay, last question. How many of you would like to start a company yourself? Raise your hand. Awesome. These are the people that you need to talk to right here. They have the money. All right. Terrific. So let me start with the panel. Do you think that we need, does Mexico need more venture capital or do we need more entrepreneurs? I think from the response we saw here, we have plenty of entrepreneurs, but I'd be interested in your discussion. Ese es un punto bien interesante. En México dinero hay y hay mucho dinero. Lo que pasa es que no está invertido en el lugar correcto. Tiene raíces en proyectos tradicionales, hay mucha inversión y hay mucha disponibilidad para hacer. Aquí yo veo que el reto más bien es, no es tanto que falte emprendimiento, ya ustedes nos mostraron que hay mucho interés, es que hay un emprendimiento que entienda cómo aprovechar ese capital y cómo atraer a ese capital trayendo grandes oportunidades que paguen mucho más de lo que puede pagar el banco, que puede pagar mucho más de lo que serían las inversiones tradicionales. Entonces, en ese sentido, yo sí veo que todavía el emprendimiento, ya estamos en un punto que después de un periodo de 6-7 años que se ha logrado desarrollar, esto ha generado mucho interés. Ahora ese emprendimiento tenemos que aprender a aterrizar en inversiones muy atractivas que puedan ser realmente proyectos de alta rentabilidad a un relativo costo. Pues yo seguiría un poquito nada más la línea de Don con dos preguntas adicionales.
¿Quién de ustedes tiene calor? No, no es cierto. Perdón que me pare porque me aprieta el pantalón tantito, pero a ver, yo quisiera preguntar, ¿quién de ustedes ha invertido en alguna empresa o en alguna idea de un familiar o alguna cosa de esas? No, la neta, ¿no? No sé, ah, no, yo sí, todos, ¿no? Bueno, ¿quién de ustedes, de los que alzó la mano y son emprendedores y necesitan dinero, ¿quién de ustedes ya tiene un plan de negocios? Fíjate qué interesante. Aquellos, everybody needs money, but not all of them have a business plan. ¿Quién de ustedes, bueno, pues ya digo esto, de los que ya tienen un plan de negocios, ¿quién de ustedes ya se ha acercado a algún mentor o asesor que los pueda ayudar? Es curioso porque lo que yo primero digo, o sea, la verdad es que todo el mundo nos habla y nos llegan muchísimos correos electrónicos y por eso no les voy a dar el mío para solicitar dinero. No, no es cierto, con mucho gusto. Pero el tema es, lo primero que solicita la gente es dinero. Y la verdad es que antes de dinero, la verdad la gente quiere saber, o sea, lo primero que te dicen, oye, ¿quién necesita dinero? Todos alzaron la mano, todos somos emprendedores. Pero ¿quién tiene un plan de negocios y quién tiene a alguien, un asesor, que le diga, oye, tu idea es tan buena, ya tienes un plan de negocios, aviéntate? Porque como decía Jorge, como decía la familia Zavala, no, como decía Jorge, dinero hay y realmente hay mucho. La Asociación Mexicana representa 45 fondos, 10 mil millones de dólares bajo administración y se quejan mis fondos de, bueno, no, digo, si fueran mis fondos yo no estaría aquí, pero se quejan los fondos que yo represento, de que no hay deals, de que no hay proyectos. Entonces la pregunta es, si hay tanto dinero, ¿cuál es el desfase? ¿Dónde está el problema? Y entonces lo que estamos encontrando es que verdaderamente los proyectos no están bien desarrollados. Es decir, no hay planes de negocios y junto con eso no hay una persona con experiencia que te diga, tu idea es buena, pero necesita esto y esto y esto. Y es por eso que no damos el salto, porque el dinero... Cuando ustedes tienen una idea buenísima, estoy seguro que el dinero sale hasta debajo de las piedras. Si alguno de ustedes me dijera ahorita, oye, yo tengo la cura del cáncer, estoy seguro que aquí nos juntamos los cuatro y, empeñamos hasta nuestra suegra para sacar el billete e invertir en ustedes. El problema no es el dinero, el problema es muy subjetivo, el problema es que haya proyectos. Entonces yo empezaría más bien la discusión en ese sentido, porque la verdad es que hay muchos emprendedores, pero no hay un business plan, hay muchos emprendedores, pero no hay un asesor que pueda empezar a asesorarlos en ese sentido. Entonces yo empezaría esa discusión, porque dinero hay, sin embargo, faltan proyectos. Bueno, en ese sentido a mí me gustaría plantearlo un poquito más desde el lado del ecosistema. Para que puedan existir estos proyectos, para que nosotros podamos ver en nuestro entorno muchos startups exitosos, saliendo de México, de América Latina o de cualquier otro lado, creo que se necesitan muchos factores. Se necesita comunidad, se necesitan eventos, se necesitan emprendedores que estén generando estos proyectos y obviamente se necesitan inversionistas que obviamente entiendan estas nuevas tecnologías y las maneras en las que se están desarrollando estos proyectos. No quiero ser como muy controversial ni nada por el estilo, pero yo veo que un startup basado como medio de distribución internet, es muy difícil que pueda llegar a ser un plan de negocios donde te pueda a ti decir, si tú le metes tanto dinero vamos a sacar tanto, sin antes haber trabajado en un prototipo, haberlo probado en el mercado y haber encontrado que realmente el mercado tiene esa necesidad. Y para poder hacer esos proyectos se necesita mucho más que ganas. Se necesita un ecosistema vibrante donde puedas tener personas que realmente te den buen feedback, necesitas tener lugares donde puedas conocer co-founders, necesitas tener mucha experiencia desarrollando proyectos rápido. Entonces creo que más allá de simplemente ponernos en una postura de decir lo que hace falta son proyectos o sentarnos del otro lado y decir lo que hace falta son inversionistas que nos entiendan, creo que todos tenemos que trabajar en un ecosistema que haga mucho más sentido. Pues mira, yo no sé, yo quiero ser controversial. Yo no quiero crear controversia, pero estoy totalmente de acuerdo con... No, bueno, yo creo que ahí hay un punto que tú mencionas y yo quisiera darle un giro a lo que tú dices, asesores. Una de las cosas que realmente a mí me ha sorprendido estando en el Silicon Valley es no la asesoría, sino la mentoría. ¿Cómo encontrar y cómo ustedes piensan en buscar a alguien que les va a ayudar a guiarlos? Mi gran diferencia entre el asesor y el mentor es que el asesor es una gente que trabaja cobrándote por ayudarte. Y el mentor es aquella gente que tiene algo que ve en ti y quiere ayudarte a descubrirlo. Y mucho del camino, que es fabuloso,
es que uno empieza a ayudar a alguien y aprende uno tanto al ayudar como al aprender. Y eso yo creo que en el ecosistema es uno de los elementos que tenemos que meter muy, muy fuertemente. Cada vez que nosotros hacemos workshops o bootcamps en Estados Unidos, lo primero que tratamos de hacer es traer a la mesa gentes que tengan inquietud e interés en una manera inicialmente desinteresada, y aquí sí quiero poner ese como un punto importante, el inicialmente desinteresado es tratar de ayudar. Hay siempre un interés en buscar que esa ayuda, esa mentoría, va a hacer que esa empresa crezca y tener la posibilidad de participar con las acciones que tú mencionas, que deberían tenerse en las empresas, o que menciona nuestro host en ese sentido. Es bien importante que ustedes vean que esos mentores quieren ayudarlos y están dispuestos a arriesgar algo de su tiempo para encontrar cómo abrir ese mercado. Y ahí lo que tú dices, Sergio, yo creo que es cierto. Hoy en el mundo moderno, todo este concepto de Lean Startup, que es hay que salir al mercado tempranamente con un gasto relativamente bajo para que entonces sí creamos un modelo de negocio interesante y hagamos un buen business plan. Es a cambio de ingredientes en el concepto de Lean Startup, de hacer primero el business plan y después salir al mercado, es algo que a mí me ha impactado, es una tendencia actual que es muy interesante. Los invito a ustedes a que busquen los trabajos de Steve Lang y de Eric Rice que están haciendo en ese sentido, porque realmente en el mundo, sobre todo ustedes están en el área de software, si estuvieran en otras áreas, ahí sí no me atrevo a decir. Bueno, el área de software, salir a probar un producto, tenerlo durante 2-3 semanas en el mercado y darse cuenta que hay tracción, realmente no puede aguantar cualquiera de ustedes con su tarjeta. Y en ese sentido me encantaría hacerle la misma pregunta al auditorio de quiénes que tienen una idea y quieren crear una empresa, quiénes han hecho un prototipo. Muchos más que modelos de negocio. No, pero a lo que yo me refería de modelo de negocio, me refería un poco al prototipo. El tema es un tema de liderazgo. Lo que no quieres es un cuate que se crea Messi, que crea que es un chavito de 19 años y cree que sabe más que los demás. Y entonces el problema es que no sepa trabajar en equipo. Lo que está buscando un inversionista, y perdón, no quiero generar controversia, pero yo no voy a invertir en un chavo que siente que sabe más que un cuate que lleva ya más de 20 años y que no está dispuesto a escuchar. Yo creo que lo que hay que hacer, porque por ejemplo, acabo de estar en Silicon Valley y espero que Don ya pueda hablar, pero el tema principal es platicando con gente de Stanford. Ahorita lo que les da mucho miedo a los inversionistas es el divorcio entre el emprendedor y el inversionista o el financiero, porque está tan globalizado el mundo que tienes a una persona de la India invirtiendo con un norteamericano o con un mexicano, y por temas culturales el negocio se puede caer. Entonces yo le voy a decir, yo desde el lado de inversionista, yo me encanta tener un emprendedor que sepa trabajar en equipo y que no se sienta que es el Messi o que su producto es la quinta maravilla y entonces vaya solito, porque lo que eventualmente truena el negocio es que no sepa casarse con alguien. Y lo importante, a lo que yo me refería con un plan de negocios, es por lo menos tener estructurada la idea. Y si tú no eres así y eres un Messi o Maradona que quieres llevarte el balón desde la portería hasta el gol, está perfecto, necesitamos así más personas, pero el tema es que sepas que existe otra persona que te puede meter el centro y para que metes el gol. Entonces, lo que yo me refería es, evidentemente el prototipo está dentro del business plan. En temas de tecnología, evidentemente, pues el tiempo es tan rápido que necesitas sacarlo primero antes que el business plan. Pero si no tienes una estructura, se me hace muy difícil que un inversionista vaya a querer invertir. A menos de que tú inviertas con Friends, Family and Fools, ¿no? Que agarres y tú inviertas con tu propia lana y entonces empiezas a desarrollar el negocio. Pero si realmente quieres crecer, tienes que saber trabajar en equipo. So, Santiago, everyone in the audience has an idea and they want to start a company and they're very intelligent, but how do you go from idea to finding your founding team to getting venture capital and a product? Walk us through the steps you have to do to do that. Bueno, es una respuesta bastante larga. Creo que una de las cosas más importantes es encontrar el equipo, y eso lo van a hacer a través de, obviamente, interactuar con muchas personas en el ecosistema, ir a eventos, platicar con gente y platicar su idea con muchas personas. Entonces, no se vale esto de que yo tengo una gran idea y me la voy a guardar porque es tan grande que no la quiero compartir con nadie. Una vez que logren encontrar cuál va a ser como un muy, muy, muy buen equipo,
Pues obviamente, como mencionábamos, tal vez estamos muy de acuerdo todos, el siguiente paso es hacer un prototipo y probarlo de cierta manera, entender realmente cuáles son los retos que existen en tratar de entrar a ese mercado, cuál es la reacción del mercado al introducir una nueva herramienta, un nuevo producto. Y durante ese proceso, obviamente, tal vez van a estar trabajando los fines de semana o en la noche, como comentaba Don. Y va a haber un momento en el cual, después de haber probado un par de ideas, después de haber tal vez trabajado con un par de equipos, obviamente pues no va a salir nada a la primera. Es una cuestión de estar buscando y encontrar cuáles son las pasiones de cada quien. Pero el momento en el que uno quiere pues ya dedicarse a eso tiempo completo, obviamente existen muchas opciones diferentes de las cuales podemos hablar de todas. Obviamente existe Light, Cheat and Steal, que es simplemente ir con los friends, food and families y decirles, tengo una muy buena idea, vamos a hacerlo. Otra es tal vez hacer un bootstrapping, donde tal vez existe un servicio que ustedes pueden dar muy relacionado con el producto que quieren crear, y entonces pueden pensar en vender un poco de sus horas de dar consultoría o generar ciertos proyectos y con ese dinero soportarse para ir creando el producto. El riesgo ahí muy grande es que uno tiende a tratar de dedicarle más tiempo a eso porque les está dando dinero, y entonces de repente puede existir esta situación donde ya no están trabajando en el producto, o puede pasar lo contrario, que se enamoren tanto en el producto que ya no haya dinero. Otra muy obvia es poner todo en riesgo y decir, pues vámonos o con la tarjeta de crédito, con los ahorros que hayan tenido. Yo ahorita estoy viviendo eso y les puedo decir que es divertidísimo, porque cada centavo que gastas, sabes que te costó trabajo obtenerlo y sabes que el runway está más cerca, y pues vámonos. Entonces te motiva, es una forma muy motivadora de trabajar. Y otra, bueno, para eso es precisamente, creo, por lo que estamos haciendo Mexican VC. Definitivamente lo que nosotros queremos hacer es permitir que equipos altamente apasionados, con capacidades técnicas, probablemente 2 a 4 personas que ya tienen un problema identificado y un prototipo generado, pues puedan venir con nosotros y podamos nosotros hacer una inversión que les permita trabajar por unos 6 meses de tiempo completo, con la intención de llegar a un momento donde ustedes puedan realmente generar un entendimiento de qué es lo que ustedes están generando de valor para el mercado. Que el mercado lo esté recibiendo de manera positiva y haya mucho aprendizaje en ese proceso, y que puedan realmente en ese momento sentarse y decir, ok, ahora sí vamos a hacer números, vamos a pensar cómo es que esto podría ser un gran negocio, y ahora sí conocemos lo suficiente el mercado como para hacer un plan que haga mucho más sentido. Porque es bien fácil, antes de todo ese proceso, y creo que todos lo hemos vivido, que alguien les diga, no, es que vamos a sentarnos a hacer números. Y si tú tuvieras cuántas visitas, estos anuncios te podrían dar suficiente dinero para crecer. Y entonces tú multiplicas cuánto ganaste de anuncios con 100 visitas y llegas a un número y dices, esa es mi meta. Sin, en vez de pensar, bueno, qué otras maneras pueden existir de hacer dinero, cómo puedo conocer mejor al mercado, cómo puedo agregar mucho más valor. Y creo que realmente ahí lo que yo estaría compartiendo muy muy fuerte sería que lo que tienen que preocuparse es por generar cosas que los usuarios amen, cosas que realmente el mercado diga, yo quiero eso, porque ese es el tipo de cosas que van a poder explotar de manera rápida en el internet. Okay, so I want you to be thinking of questions. I'm going to be watching. I see one up there. Okay, one, do you have oh, great, take the microphone up there. And if you have other questions, raise your hand and we'll bring the microphone to you. Okay. So while she's taking the microphone up there, let me ask another question. So Jorge, when you make investments, what is more important? The idea, the technology, the team, or the market space? What do you value more? Aquí es bien importante el elemento de que hay que tener un mercado que atender. Si no hay un problema y una necesidad realmente identificada, realmente no hay negocio. Ese negocio, la única manera de poderlo satisfacer es tener un buen equipo de trabajo. Y cuando hablamos de un buen equipo de trabajo, es realmente uno de los retos. Lo que decía Luis Antonio, yo estoy totalmente convencido. ¿Cómo el inversionista busca tener a un equipo que tenga la capacidad de esa idea, convertirla tecnológicamente en un buen producto y tenerlo en la calle? Tener una gente de operaciones que sea capaz de escalar lo suficiente para poder atender el volumen que haya. Tener una gente financiera que pueda estar manteniendo el control de cuántos son nuestros ingresos, cómo está funcionando, no una contabilidad de tipo fiscal, sino una contabilidad realmente de crecimiento de la empresa. Tener la capacidad de marketing, porque si tenemos el mejor producto que podrá tener mucha atracción, pero no hay quien sea capaz de llevarlo a que lo conozca la gente, que lo maneje, que sepa los medios de que existen. O sea, realmente, a mi punto de vista, después de que hay mercado, lo más importante es tener un buen equipo de trabajo
satisfacer esta es la prioridad del director de la empresa, en cómo puedo satisfacer esas necesidades de mi gente para poder tener al mejor equipo de trabajo. Y es fundamental que el equipo de trabajo que se funde, se forma al principio, sea realmente capaz de llegar hasta los ideales o objetivos que se plantean. Muchas veces dicen, no, es que vamos a tener una gente que sea temporal o parcial, o que pueda ser que nos ayude. Eso tal vez es uno de los grandes riesgos y de los mayores peligros, porque es muy difícil, una vez que empiezan a integrar un equipo, poder reacomodarlo fácilmente. Thank you. Question up here. Hola, mi nombre es Gustavo. Yo inicié una página de bodas hace unos años. Yo desarrollé la primera versión, pero después ha tenido éxito. He tenido capital y pues me metí a estudiar mercadotecnia y le encargué el desarrollo a otra persona, que aquí está mi programador. Y realmente yo me la he llevado hasta cierto punto, como se hablaba de Maradona y todo eso. He tenido este crecimiento. Pero me gustaría más, me gustaría dónde se encuentran los mentores, dónde se encuentra la experiencia, porque yo pensé que mercadotecnia en mi universidad, pues habría algo relacionado con el internet y lo que a mí me enseñan no tiene nada que ver con el internet. Yo traduzco de lo que voy aprendiendo a mi medio, pero es casi casi prueba y error. Entonces, ¿dónde se encuentran los mentores? Gracias. Damas, rapidísimo. Lo más importante es el plan de negocio. No, no es cierto, la verdad. No. No es cierto. Les voy a explicar algo. Yo que tengo experiencia en la parte de los inversionistas, de ver lo que los inversionistas están buscando. En efecto, no es tanto la parte de la etapa en la que nosotros invertimos. Quisiera aclarar eso. La etapa en la que nosotros invertimos es cuando saltas de esa idea a precisamente esta etapa, donde ya estás vendiendo algo, donde ya está validado el concepto, donde ya contrataste un par de personas, donde estás, pero necesitas ese empuje para saltar. ¿Perdón, qué? No, ¿cómo no hay riesgo? Sí, la verdad es que tienes que verdaderamente saltar. Si no saltas, entonces necesitas lana, pues ¿dónde? Está el riesgo ahí más que nunca. Porque aunque tengas la idea, con un poquito de lana la puedes desarrollar, pero ya para comerte el pescado, el pastel, pues ya necesitas más dinero y el riesgo es del inversionista. De todos modos es capital de riesgo. Y hay que cambiar ese precisamente ese concepto. El que le mete lana, tú crees que no está arriesgando nada, pues está arriesgando su patrimonio. Yo sí creo que lo que tú deberías hacer es, si hay grupos de mentores que verdaderamente ya son o jubilados o gente que ya está relacionada o gente que ya tuvo experiencia, y si quieres, pues mándanos un correo precisamente para recomendarte gente, sobre todo en el sector que estás. Pero también en el tema de dinero te puedo recomendar dónde hay recursos para que puedas ir saltando de etapa en etapa, ir creciendo en esta etapa. Pero sí, no están los libros, no están las universidades y estás abriendo brecha, sobre todo en México. Sí, ahí en ese sentido hay mucho terreno que hablar y realmente para mí una de las perspectivas, o sea, yo tuve 7 empresas en México. Siempre anduve buscando cómo, en el dolor que yo tenía, encontrar a alguien que hubiera tenido una experiencia semejante. Realmente en México mucho sucede por serendipia, o sea, por mero accidente de que conocemos a la gente adecuada. Y yo creo que eso hay que irlo cambiando un poco. Cuando estás hablando Silicon Valley Style, la verdad es que buscar mentores es una labor tan importante como buscar dinero. ¿Y cómo los buscas? Pues LinkedIn. Agarras y quiénes han sido directores de mercadotecnia de empresas que están semejantes a las tuyas. Y en qué medida poder acercarte. Ayer platicaba con una de las empresas que está con nosotros en el área de alimentos y encontramos, buscando en LinkedIn, una persona que hace un año dejó de trabajar para una de las empresas más importantes de distribución de alimentos vía internet y mandamos un correo abiertamente. Oye, tenemos ganas de platicar contigo, está en nuestra geografía, está a distancia de poderla visitar y quisiéramos invitarte como un advisor. Esto, en un momento dado, al principio es una primera plática, hay que hablar con ellos y hay que aprender cómo pedir esta ayuda. Realmente yo creo que si una de las cosas que sí hay que aprender es aprender a decir yo no sé, o sea, como tú decías de esos mavericks que pueden ser muy buenos, ese es el peor problema que puede tener uno. La humildad es uno de los mejores elementos. ¿Sabes qué? Yo soy muy buen tecnólogo en esto, pero me hace falta que no sea un carambas de marketing. ¿Quién me ayuda?
y hay que ver que esa petición hay que hacérsela a una gente que nos pueda agregar valor en lo que nosotros. Si tú estás en el mercado de internet y vas y platicas con el director de una de las fábricas de papitas de México, pues podrás ser el mejor marketero de México, pero no tiene experiencia en cómo desarrollar una campaña vía internet. Entonces, ahí el punto es cómo definir qué problema quieres que te ayuden a resolver, buscar las gentes que están en ese segmento y después no tener pena de ir a platicar con ellos. Y hay otro tema que habría que platicar en ese sentido, que creo que sería más adelante, es cómo haces que esa gente le interese, primero, en la parte de que les presentas un reto interesante, y segundo, en cómo les puedes dar una recompensa si es que ellos te ayudan en tener éxito. Great. Is there another question up here? Right here. Okay. En lo que llegue el micrófono, me gustaría agregar un poco de eso en dos sentidos muy rápidos. Una es que sí, no tener miedo de pedir, o sea, si hay alguien que pudiera tener ese conocimiento, tratar de contactarlos en cualquier medio, lo peor que puede pasar es que te digan que no. Y en el otro sentido, creo que esa es una de las cosas que como comunidad, conforme vayamos haciendo más startups y emprendiendo más y conociendo todo este tipo de cosas, creo que siempre estar constantemente buscando ese tipo de personas. Yo ahorita volteo al auditorio y conozco al menos 5 personas que han de una u otra manera lanzado un producto en línea, y te aseguro que todos y cada uno de ellos aprendieron algo. Entonces tu misión es, pues, después de la plática, preguntarle a todos: oye, ¿tú sabes cómo lanzar un producto en internet? Okay. Gracias. Viridiana Mendoza, a mí me gustaría saber cuáles son como los requisitos de receta para tener acceso a un financiamiento por parte de un fondo. ¿Cómo accede la gente a los recursos? ¿Qué es lo que están pidiendo además del modelo de negocios? O sea, ¿cuáles son los resultados probados que ustedes están requiriendo para poder entrar a este tipo de financiamientos? Aquí me gustaría poner una aclaración. Hablaste de modelo de negocio y de plan de negocio. Y yo sí quisiera recalcar que son dos temas sumamente diferentes. Un plan de negocio requiere tener un modelo de negocio, pero un modelo de negocio no necesariamente es un plan de negocio. Ahí le recomiendo mucho, hay un libro que se llama Business Model Generation, que es en una hoja poder tener claro cuál es tu modelo de negocio. Y hacer todo el business plan, eso lo trabajo extra. Claro. Yo quisiera recalcar una cosa. Es bien importante entender, cuando tú tienes una idea y estás desarrollándola y que quieres levantar capital, tienes que entender cómo piensa el inversionista, porque si no entiendes cómo piensa el inversionista, es muy difícil hacer la venta. Yo creo que lo primero que tienes que tener, y quiero aclarar, cuando hablo de financiamiento, estamos hablando, no hay que confundirnos, no es deuda, no es un préstamo, es capital. Es decir, me la estoy jugando contigo, en la etapa que estés me la estoy jugando, y si pierdes, perdimos los dos. Y si ganamos, ganamos los dos. El tema es, lo primero que necesitamos es el famoso, le llaman en inglés three pager, que es una especie de una hoja, de una ficha técnica o dos hojas, que explica un poquito qué es lo que estás haciendo, ¿no? El prototipo que estás haciendo, tus requerimientos de capital y además quién es el equipo. A nosotros lo que nos interesa muchísimo es quién es el equipo, ¿no? Si estás tú solo, si está alguien más. Los derechos de propiedad, si claramente ya hiciste una investigación un poquito sobre el mercado, si tienes tú los derechos de propiedad y no otro, eso es bien importante. Y segundo, es bien importante que sepan que el inversionista no hizo lana y es un gran heredero de dinero y lo quiere tirar con ustedes. Él a su vez tiene una responsabilidad con otros. Google, por ejemplo, Google no invierte, su fondo de capital de riesgo no invierte fuera de Estados Unidos. Y es de los principales que se arriesgan. ¿Por qué? Porque también ellos miden su riesgo. Solo invierten en Estados Unidos. Entonces es bien importante saber que cada quien tiene que analizar su propio riesgo y que el inversionista tiene un riesgo y lo que quiere es más certidumbre. Pues eso sí no se los voy a negar. Entonces, por más aventurero y vaqueros que queramos ser que somos, la verdad es que sí debe haber una idea estructurada y una propuesta de negocio clara, de tal forma que haya un beneficio para ambas partes. Porque además, el inversionista se queda temporalmente. El negocio de Venture Capital para el lado del inversionista no es quedarse haciendo esa tecnología, vendiendo películas por internet, sino su negocio es que pueda recuperar su inversión un poco más y seguir invirtiendo en emprendedores. Entonces es bien importante eso. Lo primero que pedimos es una ficha técnica que nos describe un poco el negocio y quién es el que está detrás del negocio. A mí en ese tema me gustaría muchísimo decir que es responsabilidad de todos saber cómo funciona la inversión, y cuando se está hablando de todo este tipo de cosas, es una
negociación de los dos lados. O sea, tanto el emprendedor puede decir, oye, pues yo estoy buscando estos términos, yo estoy buscando este tipo de cosas. Como el inversionista puede decir, pues yo estoy ofreciendo este tipo de cosas. Y es una negociación, es pues casi como encontrar quién hace fit, ¿no? En ese sentido, creo que que lentamente tenemos que ir avanzando a entender cuáles son las variables, cuáles son las cosas que se negocian en esos momentos y cuáles son las etapas diferentes de inversión que existen. En ese sentido, les recomiendo muchísimo un libro que se llama Playing the VC Game. Creo que explica bastante bien todas las diferentes etapas, qué es lo que el VC está buscando, cuáles son las cosas que se están negociando, y también en esa negociación tiene que venir qué va a hacer el VC por ustedes. ¿Cómo van a trabajar en conjunto para que tanto la inversión de él, como nuestro tiempo, como el negocio, como absolutamente todo vaya hacia adelante? Luis Antonio, lo siento, pero en Silicon Valley no necesito pinche planes de negocios. No. Oye, pero yo, déjenme, soy abogado, denme el derecho de réplica. Oye, don, Silicon Valley, solo hay Silicon Valley. La verdad, no hay en otra parte del mundo Silicon Valley. Eso es bien importante también. Silicon Valley es un animal totalmente diferente. Me da mucha pena, pero there's no Silicon Valley elsewhere. I mean, the business model is totally different from Silicon Valley than ever. Entonces, no necesitas el plan de negocios porque pues, tiene 250 millones de dólares. Aquí es nuestra lana la que invertimos. Entonces, aquí pues sí nos tratamos de proteger un poco. Y entiendo perfectamente bien. Seguro. En México sí se necesita. Okay, bien. Bueno, pero en ese sentido yo sí diría es que cuántas veces hay que pensar que los negocios... Yo estoy totalmente de acuerdo. Silicon Valley es único, no es replicable. Incluso una de las discusiones que tenemos en Silicon Valley es que si podrías hacer Silicon Valley hoy en el Silicon Valley, se existe. Y probablemente... Okay, Luis Antonio, mi amigo. In Silicon Valley, the entrepreneur raises money from friends and family first, then angel investors, then venture capitalists. So in Mexico, are there angel investors? Esa es una muy buena pregunta. La verdad no está en el ánimo de hacer con discusión, sino la verdad es que tristemente es una industria nueva. O sea, Silicon Valley perhaps exists since the 1940s, 1930s it started, and then obviously it has evolved. En México lleva 15 años, ¿no? 10 years, ¿no? Venture capital only 5 years or 3 years. I mean, este movimiento se está haciendo apenas. Ustedes son parte de este movimiento. Por eso me frustra mucho que no podamos apoyar a más emprendedores, porque la verdad, los mexicanos no estamos acostumbrados a tomar riesgos. Eso también es cierto. No estamos, es parte de nuestra cultura no tomar riesgo. Preferimos meter el dinero debajo del colchón que prestarlo, ¿no? A menos de que sean nuestros hijos y les dice, oye, pon mejor una de hot dogs, oye, ¿qué estás haciendo en la internet? Usando las palabras de Don, pues, pinche internet, ¿qué estás haciendo ahí? ¿No? Entonces, yo lo que creo es que apenas se está desarrollando. Apenas, para ser inversionista también tienes que ser profesional, ¿no? Y entender que puedes perder tu dinero, no es dárselo a tu hijito y a ver, gástatelo como puedas. Es que tiene que, para mí entender inversión es dinero inteligente. Es decir, yo le voy a meter dinero a tu idea porque tú eres el emprendedor y tu idea es buena. Es dinero inteligente. Si me caes bien también te la doy, pero sé que la voy a perder. Entonces no hay una cultura en México... Creo que lo primero que tenemos que hacer es develop a culture. O sea, el problema es que there's not a culture. So, we have to define qué es angel capital. We have to define what's entrepreneur. We have to define what venture capital is, because it's very different venture capital from the US than Mexico. Yeah. Entonces, yo creo que hay que definir. O sea, en México apenas hay una organización de ángeles inversionistas. Son dos. Angel Ventures, que seguramente conocen, Hernán, es socio nuestro, Innovatur Capital, Pepe Madariaga, que tiene un fondo que se llama ProEquity, también tiene un fondo, y hay muchísimos fondos pequeños que empiezan a hacer esto, de Capital Semilla, Rogelio de los Santos con Alta Growth, Intel Capital, nada más, una noticia, Don, Intel Capital estuvo 10 años en México, ¿y qué creen que hizo? Se fue de México, se fue a Brasil, no quisieron arriesgarse en México. O sea, la verdad es una tristeza, y ustedes dicen, es que sí hay deals, pero la verdad es que Intel se fue de México y todos los proyectos se ven en Brasil. Y había una oficina aquí que verdaderamente dirigían dos cuates muy talentosos,
y se fue. ¿Por qué? Pues tenemos que generar esa cultura, y si no generamos ese movimiento, lo único que digo es, si no entienden cómo piensa el inversionista mexicano, porque no es lo mismo irnos a Silicon Valley, sino que es quedarnos en México y verdaderamente convencer a los inversionistas locales que le metan. Si no entendemos esa cultura, es muy difícil levantar dinero. Y eso es lo que estoy promoviendo, porque es padrísimo ser triunfalista y decir, no, yo soy Juan Camané y tráeme los que quieras, si no hizo tu business plan, si te veo a los ojos, te invierto. Pues eso no pasa. Eso no pasa. Parece muy padre y son buenos esfuerzos, pero yo lo he visto. Llevo 10 años en esta industria y la verdad lo he visto. Y a mí Venture Capital me apasiona, o sea, verdaderamente me apasiona, y por eso soy mentor de un proyecto de nanotecnología. Si no creyera en esto, no estaría ni aquí ni ayudando a este emprendedor. Pero el problema es que en México es una industria nueva y tienes que entender también otras voces, hablando del ecosistema. Y una voz muy importante es aquel que ya tiene dinero y que le cuesta mucho tu trabajo de soltarlo. Esa es la verdad. Mira, yo ahí en ese caso estoy de acuerdo contigo. Es una industria nueva y tenemos que traer en alguna medida algunos de los componentes que no hay. Hay lo que mencionaba hace rato, esos mentores. ¿En qué medida traemos esos mentores y esos puntos que vengan a arriesgar también con nosotros? Una realidad también que hay que voltear a ver, que es una oportunidad a punto de vista, es que la inversión de venture capital en Estados Unidos hoy tiene uno de los grandes problemas de un exceso de disponibilidad y una falta también de deals. O sea, el problema de deals no es un problema de México, es un problema mundial. Hace rato lo mencionabas en el Don lo mencionaba en Europa, es un problema en general. Entonces, aquí el reto que yo veo para nosotros es cómo nos aceleramos a ser más atractivos para la inversión, y definitivamente sí es una labor nuestra de aprender a hablar con nuestro cliente. Y cuando andamos hablando de buscar inversión, en ese sentido nuestro cliente es el inversionista. Tenemos que acercarnos a él, tenemos que trabajar más en equipo. Yo creo que este tipo de eventos que hoy, afortunadamente, Google creo que hizo muy atinadamente integrarlo dentro de una actividad de desarrolladores, lo tenemos que llevar a muchos otros lugares. Esta discusión tiene que ser una discusión abierta, tiene que ser una discusión que debe aparecer diariamente si fuera posible, o sea, deseablemente en los medios, que hubiera programas de televisión que hablaran de esto. O sea, en Estados Unidos, en Europa, lo que es el Shark Tank es muy popular, muy conocido, es algo que realmente ha ido educando en parte de entender esa cuestión de cultura. Y ahí, realmente, sí, el gran problema que yo veo es el inversionista, al final de cuentas, es la gente fuerte, es la gente que tiene la capacidad de tomar la decisión. Entonces, ¿quiénes tienen la responsabilidad de aprender un poco más? Tenemos que irnos hacia el lado del emprendedor. Y que ese emprendedor nos ayude a jalar al inversionista, cosa que, lamentablemente, siempre el Silicon Valley fue al revés. ¿Por qué? Porque hubo ese exceso de dinero, hubo un caso de éxito, hubo otro caso de éxito, y eso permitió que perdurara. Bueno, quisiera quedarme con todas las preguntas y que haya más preguntas. Sí, y también nada más quiero decir una cosa. El mercado en Estados Unidos está totalmente desarrollado. Es decir, si Larry y Sergey no hubieran tenido una salida con un inversionista, nunca se hubiera dado. Les voy a decir nada más un ejemplo. En Estados Unidos hay 2,000 fondos de Venture Capital. 2,000 fondos de Venture Capital. ¿Saben cuántos hay en México? 4. Institucionales, 4. ¿Saben cuánta lana hay en Estados Unidos para Venture Capital? 282 billones de dólares. 282 billones de dólares. ¿Saben cuánto hay en México? Mis dedos apenas alcanzan en pesos, ¿no? O sea, la verdad es de que tenemos que desarrollar esta industria. No es tan fácil, hay que desarrollar el mercado. Entonces, por eso la venta es todavía un poco más difícil. Y en ese sentido, creo que tener esos primeros casos de éxito que permita que estos primeros emprendedores que tengan salidas se conviertan en los próximos angels y empiece a ver ese ciclo. Exacto. Es como la cosa más importante. Exacto. Que tenemos que hacer. Exacto. Otra pregunta. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Hugo Alavés. Más que pregunta es compartir un poco una experiencia. Les comento, yo empecé un negocio, pero es un negocio, bueno, era un negocio ilegal, digámoslo así, para llevar este... Yo pues, invierto en ti, yo invierto. Exactamente. No, pues era una cuestión de realizar contenidos de música y de videos, para venderlo en algunos lugares, porque pues yo pensaba, ¿no? Como comentaba,
el compañero de negro, se me olvidó el nombre, Santiago. Que pues esto era una plataforma para poder capitalizarme y después pues llevar a cabo otros planes de negocio que tengo. Pero pues yo creo que sí hace falta también, nos hace falta cultura pues de dirección, ¿no? Yo cometí todos los errores posibles que se deben de hacer, o sea, a mi empresa le empecé a sacar dinero desde los primeros meses, contraté familiares nada más porque para echarles la mano, ¿no? Sin ver sus capacidades, pues dejaba el negocio y me iba mejor a fiestas en vez de meter nuevos productos. Hice todo, ¿no? Ahorita llevo un mes que la vendí, bueno, la traspasé, se la dejé a mi hermano, que ojalá. La verdad es que sí era un negocio muy, muy noble y pues nada más una recomendación, ¿no? A todos los que vayan a emprender ahorita ya pues ya con esa experiencia, con ese fracaso que tengo, pues sí, bueno, y me enfrento a un problema. Duré seis años en el negocio, entonces no tengo experiencia comprobable laboral, ¿no? Hace un mes me puse a buscar trabajo, dije, bueno, pues en lo que empiezo otro business y pues para empezar a agarrar velocidad a esto, voy a buscar trabajo. Estoy completamente desactualizado en el área de las tecnologías. Afortunadamente soy licenciado en computación, entonces pienso que pues tengo las bases y que puedo ponerme rápido al corriente. Perdón, ¿eh? Stop. In Silicon Valley, the questions are much shorter. Much shorter. Entonces, la pregunta es, bueno, mi pregunta es, ¿dónde podemos encontrar inversionistas, Ángel o cualquier tipo de inversionistas? Okay. Pero, pues que platiquen con nosotros y que vean que tenemos ese feedback, esa experiencia, pero que no es comprobable, ¿no? O sea, no, yo no puedo decirte, pues mira, te puedo traer a todos mis listas de clientes, no tengo 2,000 clientes. Ahí yo te diría, una de las primeras cosas que no se identifican claramente es si un inversionista no es un consultor. El inversionista toma decisiones sobre propuestas que tú le haces. Si tú dices, yo traigo esta idea, que la voy a alcanzar de esta manera, voy a alcanzar estos resultados y esos resultados me van a generar esta oportunidad y necesito que inviertas 3 o 5 o 10 pesos, él va a tomar una decisión si sí va o no. Si lo que queremos es un consultor, hay incubadoras, hay aceleradoras de negocios, hay amigos, hay muchas actividades de comunidades en donde puedes ir a buscar ese tipo de actividad. De acuerdo. Claro. Sí, pues tomar todo eso que aprendiste para no repetirlo y compartirlo con muchas más personas para que nadie vuelva a caer en esos mismos errores, creo que es súper importante. No, lo que estamos buscando es emprendedores, o sea, a mí no me importa si estudiaste o no estudiaste, lo que queremos es un liderazgo, eso es lo que estamos buscando. Ok, ¿other questions? There? Ok, while he's asking, Jorge, how do people get to you? Do you have to know them, or do they have to be referred to you by someone who knows them? If I don't know you and I don't know anyone, how do I get to you? Bueno, ahí mucho de lo que yo hago personalmente es tratar de participar en foros, en actividades. Participo en un blog que se llama mexicoinnova.com. Tuiteo en TechASB como característica. Estoy en todos los una gran cantidad de foros dentro de LinkedIn y realmente la mejor manera es manden un correo en que tengan una idea clara que quieren platicar conmigo y con todo gusto a través de jorge.zavala@teva.com estoy a sus órdenes y la verdad es que nosotros algo de lo que ustedes tienen que ver es por un lado somos gentes que siempre estamos muy ocupadas pero por otro lado siempre tenemos tiempo para cosas interesantes. El reto de ustedes es aprendan a hacer los interesantes el contacto de ustedes con nosotros. Ok, question. Okay. Hola, soy Luis Antonio. Son dos preguntas. La primera, creo que ya estamos sobre la hora, entonces si se puede alargar un poco esto. Y la pregunta es, ¿cómo sé que mi idea es buena? O sea, que puede vender, que puede llegar a ser una startup. Creo que sí se va a extender un poco. Are we going to go over time? Yes, probably, yes. We're going to keep going until they tell us to leave. Excelente. ¡Hey! Para Luis Antonio, do you need to leave for the airport? In 5 minutes. Okay, we're going to keep going.
As long as you want to stay, we're here. Digo, para probar tu idea, lo mejor que podrías hacer es un prototipo. Entiendo que en algunos tipos de tecnología es un poco complicado hacer un prototipo en poco tiempo, pero vale la pena intentarlo. Y en el caso de que realmente sea imposible hacer un prototipo, empezar a hacer unas cuantas landing pages, comentarlo con gente, experimentar de cualquier manera que se te ocurra para empezar a quitar incógnitas de tu mente de qué es lo que la gente buscaría tener, si realmente tienes la credibilidad para poner un producto de ese estilo allá afuera, qué otras utilidades le podría ver la gente, creo que sería la mejor manera de validar tu idea. Todo esto a través de experimentos. Okay, other question here. Ahí en definitiva, siguiendo un poco más en la línea, la única manera que las ideas se prueban es cuando el cliente dice esto me gusta. Y la forma de confirmarlo es cuando el cliente dice aquí hay dinero por lo que tú compras. Esto yo creo que es fundamental. Muchas veces llegan con nosotros y dicen, no, es que el cliente que sí le va a gustar. A ver, ¿con cuántos clientes has hablado? Ese perfil de clientes es el realmente puede comprar un producto y ya lo validaste y te dijo si interesa y está dispuesto a comprarlo. Si no tienes clientes, una empresa no puede tener eso. Hola, soy Adán Vecindad. Últimamente hemos visto en los eventos como que hay una sección en donde dicen los emprendedores pueden ir ahí, dar su idea y alguna persona se puede, no sé, invertir. Lo que ha sucedido es que no ha habido seguimiento, por eso es que luego uno dice, no voy a ir a dejar mi idea a tal evento para que después me la roben. No ha habido nada concreto, yo he estado en alguno de ellos, algunos nada más se dedican a jugar. Y también estuve yo hace poco en una mesa de economía acerca de esto que se llama Promedia, y donde les fallaba mucho era exactamente en el plan de negocios. Tenía muy buena idea, pero no llegaban más allá, porque según nosotros somos creativos. Tenemos la idea, pero también nos falta mucho el negocio. Eso estamos un poco cegados, como que vamos directo a la idea, cuando la idea es el 1% y 99% es llevarlo a cabo. Ahora, con esto de que dije de los eventos, ¿ustedes creen que es bueno o simplemente se está viciando el ecosistema y no está dejando a los verdaderos inversores que lleguen esas ideas, porque verdaderamente somos un país de creativos, pero simplemente como estamos tan cerca de Estados Unidos, creemos que todo lo tenemos que llevar a Silicon Valley, cuando yo pienso que aquí se puede hacer muy buena inversión porque existe el dinero y lo sabemos, pero necesitamos saber en quién confiar, quiénes van a ser nuestros mentores, que verdaderamente podemos ir, confiar en ellos, no nada más ir a aventar una idea, porque todos los que estamos aquí saben que hay algunos lugares en donde se reúnen, llevas tu idea, pero nunca se lleva a cabo. Gracias. Sí, yo quisiera contestar eso que me hay. Y me tengo que ir porque tengo que agarrar un avión a Monterrey. Muchas gracias y conste que no le pagué. No es cierto. Una de las cosas que son bien importantes es, nosotros en Amexcap hacemos pasarelas. Eso que tú dices son pasarelas. Estamos haciendo dos cosas. Una, estamos negociando con dos de las grandes cadenas televisoras para hacer una especie de Dragon's Den, de entre Dragon's Den, The Apprentice y American Idol. La idea es que los emprendedores presenten sus ideas. Estamos negociando porque nos cobran una lanototota, pero estamos trabajando muchísimo para poder sacar esto y va bastante avanzado. Segundo, las pasarelas son muy buenas porque te enseñan a vender tu proyecto y por eso la recomendación es que tú puedas vender tu proyecto en 30 segundos. Si tú puedes vender tu proyecto en 30 segundos, significa que sabes, o sea, que estás convencido de tu proyecto. Hay un libro buenísimo que no me acuerdo cómo se llama, no es cierto. Si me consultan, se los digo, que es de esta persona que le enseñó a levantar dinero a los grandes empresarios como Gates, etcétera, que tienes tú que pensar en el inversionista o la persona que le presentes el proyecto, what's in it for you, es decir, ¿qué te vas a llevar tú a cambio? Siempre piensen cuando, y les dejo esta experiencia, cada vez que traten de levantar dinero o presentar un proyecto, vean a la otra persona y digan, what's in it for you, o sea, ¿qué te vas a llevar tú? Cuando vayan con Don, que le digan, esto es para ti, esto es lo que tú vas a ganar con él. What's in it for you? Cuando vayan con los familia Zavala, lo mismo. What's in it for you? Si piensan así,
van a hacer una investigación previa de lo que ellos están buscando y eso hace que se armen equipos. Y les agradezco muchísimo. I really appreciate the time and everything, and I hope that you don't kick me out of Silicon Valley. No. Y muchísimas gracias. Thank you. Thank you, Lou. ¿Otras preguntas? A mí me gustaría agregar un poquito más en esto. Es aquí el tema de las ideas, hay que tener una perspectiva adecuada. Las ideas no valen nada hasta que realmente alguien no las convierte en realidad. Y la realidad es cuando empieza uno a tener un prototipo, estar en la calle, empezar a vender, y esto genera la demanda. Y es cierto. Y ahí es algo que no se transforma. Si alguien tiene una idea y dice esto puede generar dinero, tiene que estar convencido que o una de dos, o él lo lleva a hacer dinero, o tiene un socio al cual le tiene toda la confianza del mundo para que juntos vayan a hacerlo. Pero si va a ser alguien tercero que toma esto, la verdad es que es imposible. Hay algo de lo que definitivamente la experiencia de las empresas que han llegado con nosotros a hacer Telco en Silicon Valley, que es la mejor manera de que no tengan éxito es delegándolo a una persona que parte del management team y que no tiene ese skin de game, esa convicción, y que también eso que mencionábamos de acciones en la parte inicial de la plática es fundamental. Si yo soy parte de la gente que voy a ganar, una decisión correcta me va a hacer ganar, una decisión incorrecta voy a perder, y tiene que ser recíproco. Muchas veces yo contrato un gerente, lo mando a que abra negocio en Estados Unidos y el parte 6 meses después no ha hecho absolutamente nada, tampoco va a ganar nada por hacerlo. Pues, son buenas vacaciones pagadas. Bueno, aquí. Mi pregunta es muy simple y concisa. A mí me gustaría saber qué piensan ustedes, qué puntos o criterios creen que son los más importantes que debe contener el estudio de mercado perfecto. Bueno, no sé, toda mi experiencia referente a estudios de mercado es a través de cosas que están tratando de reemplazar a los estudios de mercado con herramientas un poco más dinámicas que realmente puedan sacar información de las personas que estás interesado. Entonces, sería para mí muy difícil tratar de hablar de un estudio de mercado tradicional. Lo que yo creo que las cosas que deberían de hacer sentido es que sean herramientas para que tú puedas tomar decisiones y por lo tanto básicamente es generación de ideas y sacar prioridades de esas ideas de una manera que haga sentido, desde mi punto de vista, pero de nuevo no sé de la manera tradicional, que tal vez algunas contrapartes podrían esperar un poco más. Hay definitivamente, yo creo que hay dos cosas que tenemos que tener muy en cuenta. Cuando tú estás hablando de un startup queriendo lanzar algo que es nuevo, no hay estudio de mercado perfecto para nada. ¿Por qué? Pues porque no hay información. Para algo establecido, me refiero para algo establecido. Mira, para algo establecido, la verdad es que hay muchos, estás hablando de commodities y realmente yo creo que un startup en el mercado de commodities nunca va a tener eso. Porque el startup lo que anda buscando es cómo hacer algo nuevo para romper un esquema y generar una nueva oportunidad. Si queremos meternos a un mercado tradicional, la verdad es que si ya no es un startup, esa es una empresa, pues sí, lo que vamos a ver es si yo soy un refresco de cola y quiero salir al mercado, pues hay información de cuántas gentes toman refresco cada hora, cada día y cada momento. Entonces, ahí ya tengo información para poder pasar. ¿Voy a poder ganar o no? No sé, pero no es realmente algo lo que yo sí pienso y que es importante. Cuando ustedes van a hacer un startup, el problema principal es cómo encuentran el market fit entre un problema y una solución, encontrar quiénes son los que los van a comprar. Y el reto más difícil que les puedo decir que van a tener es saber en qué precio pueden vender lo que ustedes tienen. Porque si hay una innovación que es suficientemente fuerte, probablemente no hay una referencia, y decir esto lo vendo en 1 peso o en 1,000 pesos, realmente es un ingreso mucho, muy complicado. ¿Otras preguntas? Over here. Okay, while they're getting the mic, Jorge, is there a business that you would love to fund, love to give money to, but you haven't seen it yet? What would you really like to see? Ahí hay dos terrenos que veo muy importantes. CRM y social media, y todo eso han hablado muchísimo, y yo creo que es un área de oportunidad tremendamente fuerte.
el mercado de lead generation, de cómo genero yo oportunidades y automatizo todo ese proceso en las nuevas herramientas para poder sistematizar en gran escala la generación de demanda, conectarla con mis oportunidades y poderla distribuir, ahí hay un mercado que yo he visto que es mucho, muy importante, el término de análisis semántico para saber toda esa información que hay alrededor, de dónde están los clientes y encontrar las herramientas para que con herramientas tipo Twitter yo pueda encontrar dónde hay necesidades ocultas, esas necesidades ocultas, identificar quiénes son esos consumidores potenciales, esos consumidores potenciales, llevarlos a cerrar las ventas con el menor esfuerzo. Okay, the question? Aquí está. I'm going to ignore that light. You can flash it all you want. I'm not stopping. Okay, go ahead. Hola, mi nombre es Luis. ¿Qué tan viable es una empresa de desarrollo o un despacho de desarrollo, pero basado en tecnologías cloud? Porque en México estamos acostumbrados que muchas empresas quieren tener el control absolutamente de todo. Quieren su propio servidor, quieren su propia base de datos, quieren su propia infraestructura. ¿Qué tan viable es? Porque, por ejemplo, en el sector gobierno casi lo quieren aquí. No se atreven al cloud. Pues, como es muy nuevo, pues la tienen miedo. Mira, aquí yo creo que tu pregunta tiene dos componentes. Uno es el término cloud, y otro es el hacer un estudio de una empresa que haga aplicaciones. Primero que nada, yo creo que algo de lo que tenemos que descubrir es, tenemos que transformar la empresa de servicio en una empresa de productos. Si ustedes quieren tener negocios atractivos para inversión de capital de riesgo, tienen que ser negocios escalables. Tener empresas en donde el escalamiento es trayendo más gente para hacer ese crecimiento, definitivamente no es muy atractivo para un inversionista de capital de riesgo. Entonces, ahí yo es una de las primeras cosas que vería como una invitación a que todos ustedes lo consideren. ¿Cómo crean productos que resuelven ciertas necesidades y ese producto tiene una escalabilidad para venderse en millones con equipos de gente chiquitos? Si logran hacer eso, van a hacer mucho dinero. Y esos negocios son los que son realmente atractivos para el inversionista de capital de riesgo.